bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. El pasado 15 de marzo, José María Figueres visitó el pueblo de Pacayas. Nosotros lo entrevistamos y esto fue lo que contestó. Don José María, una visita bastante esperada por los agricultores y ellos, por supuesto, van a esperar escuchar qué propuestas se tienen para el próximo gobierno. Bueno, vengo a Pacayas a conversar con ellos, como he venido conversando con las y los costarricenses todos los días de todas las semanas y los fines de semana también, cuando visito los 81 cantones de Costa Rica. Tengo una radiografía ya bastante buena de lo que más está necesitando el país, de cuáles son las principales preocupaciones, a qué deberíamos de ponerle más atención a la hora de perfilar programa de gobierno. Pero siempre me gusta mejorar esa visión que tengo del país con lo que me cuentan las personas cuando nos reunimos, porque nadie sabe mejor por dónde le aprieta el zapato que el que lo lleva puesto. Entonces esta tarde, en las conversaciones que vamos a estar teniendo aquí en Pacayas, por un lado, yo vengo a aprender, vengo a escuchar, vengo a que me cuenten cómo estamos en el sector agropecuario en esta parte del país, que es muy especial, de productores con alta productividad y con alta eficiencia. Y por otro lado, vengo a compartir algunas políticas de gobierno que me parece que son importantes para estimular la producción nacional, incluyendo, por supuesto, el sector agrícola y el sector ganadero. Y hablo de estimular la producción nacional porque el principal reto que estamos teniendo hoy en Costa Rica es la falta de oportunidades de trabajo. Afecta muchísimo a los jóvenes, mucho, mucho a las mujeres, pero también a los hombres ya de edades más que jovencitos. Y eso solo se resuelve poniendo la economía a crecer. Y la economía se pone a crecer cuando se estimula y se le ayuda a la producción nacional. Y por eso estoy empeñado en que avancemos con la producción nacional en este país para la creación de empleo y oportunidades de bienestar. Entonces, diríamos más bien, ¿por qué tenemos que votar por Figueres? Porque José María es una persona que ya pasó por gobierno, tiene eso como una experiencia ganada, nadie tiene que decirle cómo hay que hacer gobierno, ya eso pasó por ahí. Segundo, porque José María Figueres es una persona con una experiencia internacional importante, muchos contactos en el mundo. Costa Rica es parte de ese mundo y hoy quiero traer ese mundo a Costa Rica para que nos beneficie a nosotros, los y las costarricenses. Tercero, porque José María Figueres es un hombre que forma equipos de trabajo, pero es un hombre que toma decisiones y que cuando hay que resolver un problema es plantado y raja los ayotes por la mitad. Y en este país se necesitan tomar decisiones para que le pongamos norte a Costa Rica y sepamos en qué dirección avanzamos. Y cuarto, porque es el único de todos los precandidatos que ha puesto a disposición de las y los costarricenses un programa para sacar este país adelante que he llamado la Ruta Costa Rica 2021 y que tengo en mi página web desde abril del año pasado. Podríamos también esperar un cambio. Años atrás, vamos a ver este cambio en los próximos años. Bueno, yo sigo siendo muy optimista con respecto a Costa Rica. He trabajado en muchos países del mundo. Pocos conozco que tengan las características tan extraordinarias que tiene Costa Rica para pegar un gran salto adelante. Le menciono tres características. Primero, las y los costarricenses. Hace 20 años yo recorría el país y me pedían un bono o una ayuda o un subsidio o una partida específica. Hoy la gente quiere trabajar y cuando la gente quiere trabajar y quiere salir adelante y lo que busca es una oportunidad, eso es un primer paso importantísimo en cualquier sociedad para avanzar en el bienestar. Segundo, porque este país tiene muchísimo prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Tiene lo que yo llamo una marca país potente y a esa marca hay que sacarle mucho más provecho en términos de turismo, de inversión, de atracción de capital y de muchas otras posibilidades que tiene Costa Rica. Y tercero, porque si bien es cierto no tenemos todos los recursos que necesitamos para hacerlo todo, en este país hay 2.500 millones de dólares que ya están aprobados por la Asamblea Legislativa para empréstitos,
de infraestructura, obras de infraestructura, y que no se desembolsan esos dineros por falta de capacidad de hacerlo. Tenemos más de 10 mil millones de dólares en los fondos de pensiones de las y los costarricenses que se pueden invertir de mejor manera con una garantía del Estado en obras de infraestructura que necesitamos. Y tercero, porque en el sector cooperativo, y soy un gran creyente en las cooperativas, quiero 1 millón de cooperativistas en este país, quiero a las cooperativas metidas de lleno en actividades nuevas, productivas, como la exportación de servicios médicos, como lo que es ser los dueños de obras de infraestructura en obra por concesión. En las cooperativas tenemos algunas de las más potentes de toda América Latina. Y entonces, cuando usted suma que queremos trabajar, que tenemos un prestigio internacional que nos permite traer el mundo a Costa Rica de una manera más inteligente y más articulada, y que además tenemos cooperativas que son buenas para distribuir riqueza, que en el país hay que generar más riqueza, pero hay que distribuirla mucho mejor, ahí usted ya tiene 3 elementos para que este país, con un buen programa de trabajo y sabiendo en qué dirección queremos avanzar, salgamos adelante y tengamos mucho más bienestar. Yo estoy convencido que podemos estar mucho mejor de lo que estamos. Don José María, es importante entonces invitar a todas aquellas personas a que salgan a votar. Importante la confianza. Se ha perdido muchísimo esa confianza de decir, bueno, sí, él va a salir a votar, ella va a salir a votar. Si queremos el cambio, entonces hay que hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? Bueno, Liberación Nacional tiene su convención del partido el próximo 2 de abril, a 3 domingos. Estamos a 17 días de la convención. Y en esta convención no solamente vamos a escoger al candidato del partido a la presidencia de la República, sino que también vamos a votar por papeletas distritales y papeletas de movimientos y sectores, que es la manera en que Liberación Nacional abre sus puertas para incorporar a miles de costarricenses en la estructura formal del partido y en la toma de decisiones. Es importante votar porque participar en democracia nos da muchas cosas como estilo de vida, pero también conlleva a responsabilidades, y una de las responsabilidades es votar. Pero además es muy importante salir a votar y participar y enterarse de las propuestas de los candidatos, porque no hacerlo nos sale demasiado costoso. Mire, de todas maneras vamos a tener elecciones. Si no se participa, pues quién sabe quién se elige. Y después nos quejamos cuando las cosas a nivel de gobierno salen mal. No, metámonos, interesémonos, veamos a ver cuáles son las propuestas que plantean los candidatos, escojamos con inteligencia y participemos en la democracia. Y de esa manera, entre todas y todos, pues vamos a estar fortaleciendo los valores cívicos en este país, que es muy importante, pero vamos a estar ayudando a que tengamos mejor gobierno. Política pública de calidad, que es lo que necesita Costa Rica, en donde nos acordemos que al final de cada política pública, o que como resultado de la política pública, tiene que beneficiarse a una familia, una comunidad, un cantón, Costa Rica entera. Ese es el tipo de política pública que necesitamos. Por eso necesitamos volver de lleno a apoyar al sector productor nacional, incluyendo por supuesto el agrícola y el pecuario. Y por eso es que yo digo que Liberación Nacional debe volver a ser, como lo estamos haciendo, un partido socialdemócrata, con una clara visión del mundo, de futuro, que pueda visionar cómo es que Costa Rica le saca provecho al mundo, pero que al mismo tiempo se recuerde de los ideales y de los valores con que nació Liberación Nacional en la lucha por el pequeño agricultor, por el pequeño empresario, por crear una clase media mucho más fuerte y mucho más robusta en este país. A esas cosas queremos volver. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el espacio Contacto 60.